Ey, ¿dónde está Ana? Y en la de Susana y, bueno, lo de la luz. ¿Ah, sí? ¿Qué te dijeron? El viernes nos cortan. ¿Cuánto es? 276. Viste que pasé por lo de tu hermana, que es lo de tu hermana y... Y no, y hasta, no sé, lo tenemos que aguantar, no tiene guita. No hay problema, negra. No nos van a cortar nada. ¿Puedes decir? Sí, agarrando una changa lima. ¿Viste que están tomando más gente ahora al final para lo de la cebolla? Sí. Son 5 días nomás, pero a 200 del día. ¿Y dónde es? Ya no sé bien, pero yendo para con esa. Tenemos que estar ahí en el cruce ante las 6. ¿Ahora? Sí, sí. ¿Y cómo vas a ir? ¿No va a ir en bici? No. Como 40 kilómetros. Vamos a ir a la camioneta del turco. Le vamos a pagar el gasoil. Ay, qué bueno. Bueno, voy a preparar un plato. Te voy a preparar. Haceme el bolsito. El bolsito, sí. ¿Sabes Jorge que anda buscando los papeles de la cooperativa? Sí. Se lo dejé ahí arriba de la mesa con el libro de acta y todo. Ah. También quería un sello, pero yo no lo encontré. Ah, yo sé dónde. Bueno, dale. Chao. Chao, Luca. Portate bien, ¿eh? Tipo. Pero el otro día pagó como 12 mil pesos a una empresa de unos conocidos de él. Por un catering que llevó al encuentro de economía social. Donde invitamos, yo invité personalmente a las mujeres de Villa Sergio. En todos los talleres salió el problema de la comercialización. ¿Y nosotros qué hacemos? En vez de comprarles a ellas la comida porque hubiesen podido hacer la comida de ese catering. No, contratamos a una empresa que le va re bien. Yo no soy idealista. Eso es algo bastante concreto, ¿no te parece? Sí, mejor no digas nada. Me voy. Nos vemos después. Bueno, chao. Trata de hablarle, dale. Julián, son las 5, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a canotaje? Inicialmente por 72 horas para reclamar aumento salarial y reducción de la carga impositiva de los trabajadores. No seas vago, querés, son 30 cuadras, anda en bicicleta. Dale, pa, se van a ir todos, voy a llegar retarde. No te cuesta nada. Dale, apurate, ¿eh? En vivo desde el Palacio
próxima vez te vas a pata. Es un jueguito de porquería. Bueno, pero salimos ya, ¿eh? ¡Dale, Julián, apurate! Pa, ¿me llevas a comprar la carpeta de dibujo? No sé, no empieces a pedir, ¿eh? Dale, no te cuesta nada. Estamos bien de tiempo, vamos a ponerla. Vamos, vamos, vamos. Arriba, muchacho, arriba. Dale, Mauro. Dale. No. El gaseoso no va a durar todo el día, ¿no? ¡Volto! ¡Abajo la caja, loco! ¿Guantes también? ¿Eh? ¿Los guantes? Sí, yo tengo un par acá. Un rato cada uno. Marianita, ¿cómo estás, bonita? Sí, está acá conmigo. ¿Ahora? A ver, Sofi, tu prima que quiere que vayas a jugar a la casa ahora. Bueno. ¿Sí? Listo, ahora vamos. ¿Con quién estás? Combustible, con todo lo que es. Listo, vamos ahora. Combustible, ¿no? Entonces, chao, un besito, chao. La dinámica ahora está pasando con la ampliación de la frontera extractiva. Bueno. Acá hay que dar una discusión profunda de qué significa la... Mano, mueve esta pata, loco, dale. Ah, aguantá, va a querer tomar, compraste los puchos. Dale. Aguantá si va a querer tomar, pues también. Sí, loco, dale. ¿Listo, cierro? ¡A vos! ¡Vamos! ¡Vamos, truco! ¿Qué pasó? ¡La madre! ¿Qué pasa, loco? ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya va! ¿Qué pasa ahora? ¡Oh, qué pasó! ¿Qué pasa, truco? ¿Qué pasó? ¡Wow! Ese era el rey. ¿Qué pasó? Es el rey. ¿Tenés otro pedacito de manguera más largo? Porque este está todo podrido, loco. Tengo un pedacito, tengo, pará. ¿Voy a buscar? Tomá la mochila. Acá. Encima está todo muriendo, esto loco, no lo lavaste nunca vos, estaba. Tomá tu gaseosa. No, loco, después de se tardó una hora para venir. Ahora culpa mía, culpa tuya que tardaste tanto ahí. No se viene el agua, ¿eh? Bien, la verdad. Che, Walter, mandale por alto, ¿qué pasó ahí? Che, Walter, ¿tenés pa' mucho ahí o no? Y acá va a hay que cambiar todo este pedazo de manguera, bro. Che, buscamos alguna. Son un poco, te digo. No. ¿Tenés abrazadera ahí? Si no voy acá, le pido un vecino. Y fíjate, ¿eh? Porque hay que comprar acá la vuelta, un pedacito entero ahí. Acá la vuelta, vive Chiche. Somos menos 20 centímetros.
qué significa la soberanía energética, porque acá se confunde soberanía energética con soberanía hidrocarburífera, es decir, se cree que la soberanía energética es garantizar hidrocarburos en el mercado. Hay que plantear también todo un esquema de participación social. Muchos de los problemas que hoy tenemos justamente tienen que ver con eso, ¿no? Participación a la gente, a los pueblos, en los territorios, sobre qué es lo que se quiere hacer esta... Bueno, vamos, vamos. ¡Vamos! Sí, loco, dale. ¡Vamos! Bueno, ¿qué te comentas? Che, ¿a qué hora teníamos que estar allá? Sí, no es el problema de la hora, sino que ellos llegan y se van. ¡Oh! ¿Cómo ha hecho? ¿Cómo anda, buen día? ¿Qué hace vos? ¿Qué no? ¿No te esperan tampoco? No te esperan. No, ahí llega el coro y te va. Sí, sí. Si está, está. Y si no está, viejo, corta la boca. Si decimos esto va lento acá. ¿Y el Diego dónde fue? Está en el baño. Estamos hasta 195, ¿no? Bueno. Gasoil, ¿la otra de la salida? No, hiciste la cola de calidad, todo bien acá, no hay todo bien. Pero la puta más. No, pegamos uno. Nos vemos. Che, Turco, ¿qué hacemos, Turco? ¿Qué hacemos ahora? ¿Con el gasoil qué hay? ¿No llegamos? No, con el que tenemos la camioneta no llegamos ni en pedo. ¿Qué hacemos ahora, loco? ¿Qué más noche? Y la energía tiene muchas más dimensiones, va mucho más allá de los combustibles fósiles. La energía realmente hay que plantear para qué la queremos generar, cómo la vamos a generar.